multitudinaria marcha del movimiento de pobladores, la Unión de Trabajadores Socialistas, el Frente Campesino Ezequiel Zamora. Todos estamos juntos aquí luchando por el socialismo. Vamos, seguimos, vamos para otro reporte. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Ya más de un año en la primera fase de lo que fue el proyecto financiado por el BANDE. Y en este momento ya estamos levantando lo que es la parte de la estructura del galpón, el depósito para el cemento. Ahorita se van a estar instalando dentro de un mes, más o menos aproximadamente, estamos instalando la maquinaria para arrancar entonces con lo que es la parte de la producción. De frío. Nace la idea del proyecto en vista de que no cubríamos con la demanda que se exige en estos momentos en las comunidades. En estas comunidades son 35 consejos comunales, ¿verdad?, que hacen vida en la comuna de Tarba. Y abocado al momento actual, que estamos viviendo la coyuntura de referente al Plan Nacional Vivienda, nace la propuesta de la industrialización de esta empresa. Podemos aumentar una producción que veníamos realizando de 800 bloques diarios a un aproximadamente de 5.000 bloques. Se han venido haciendo pedidos, estamos llegando casi a 60.000 bloques pedidos, ¿no? Se ha hecho solicitud para 18 proyectos de infraestructura, entre eso está lo que es en 4 proyectos de vivienda, de sustitución de rancho por vivienda, más o menos aproximadamente 400 viviendas, más todos los mejoramientos de vivienda de los consejos comunales que tenemos actualmente. Va a ser una demanda bastante grande de este producto de lo que estamos produciendo. Esto funciona a la misma vez como una escuela tanto de formación como una escuela de constructor popular. Día a día van a haber unas capacitaciones hacia los consejos comunales y enseñando también la necesidad de proteger tanto las políticas ambientalistas. No solamente todo tiene que ser concreto, sino que como nosotros creamos un sentido de conciencia sobre el cuidado hacia nuestro medio ambiente. Tú me habías puesto a mí 72 láminas de pero ya no están diciendo que son 74. Entonces, podemos hacer una cerca vegetal para que consuma esa misma agua, pues hacer una cerca decorativa, o podemos hacer una tanquilla para que haga un drenaje de esa agua fluvial de lluvia y la vaya a la calle. Vamos a hacer un acto de inicio de las jornadas sociales que impulsará la bloquera en todo el ámbito de la comunidad. Es que hemos tenido esa debilidad porque nosotros hemos hecho varios trabajos voluntarios, pero como no hemos llevado controlado, tal cual el caso era con los Bentancur, el apoyo que le dieron a la cura con los cilindros. Ahí va a la cuestión de la ventosa cuando dimos las muletas. Con la producción que teníamos, era muy poca, se hacían pedidos, ¿verdad? Y la gente duraba hasta 15 días esperando para nosotros darle respuesta. Nosotros esperamos que con la nueva fase, entonces no vamos a tener ese problema. La gente compra, viene y de una vez se le entrega su producto. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Bueno, y con toda esta alegría y con todo este amor que tiene el pueblo venezolano y los movimientos sociales del Estado Lara, le decimos que hasta aquí llegó el reporte en la calle y que no se despeguen de... ¡Calle!